Gracias por acudir a esta convocatoria, que no es una convocatoria solo de la Iglesia en Valladolid, sino que es una convocatoria con marcado acento regional de lo que llamamos Provincia Eclesiástica de Valladolid, pero también nacional. Por eso está con nosotros quien es ahora responsable de Obras Misionales Pontificias, que nos hablará. Y queremos presentar en esta mañana lo que desde hace ya unos años, con motivo del Día del Domum, que se celebra siempre en octubre en la Iglesia Católica, el Domingo Mundial de las Misiones, de la Propagación de la Fe, esta presentación del Día del Domum que llamamos el Domum al Descubierto, que se ha venido realizando en diversos lugares de España a lo largo de los últimos años y que este año se hace en Castilla y León. Se hace aquí en nuestra tierra, que es una tierra, por otra parte, de gran tradición misionera. Son muchos los hombres y mujeres salidos de esta tierra, la mayoría de ellos religiosos, religiosas, sacerdotes, pero también matrimonios, que viviendo lo que es una dinámica natural de la vida de la Iglesia, que es la salida, el anuncio de la buena noticia, pues han decidido ir a otras tierras, se han sabido enviados y han ido pues o bien a América, o África, o Asia. Nos va a acompañar también un misionero recientemente llegado de República Dominicana que participa en el equipo de animación misionera del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Dice la campaña de este año del Domum: el Domum cambia el mundo. Que la verdad es que es una pretensión que podríamos llamar osada, pero que tiene que ver con el corazón de esa buena noticia a la que me refería antes. Vivimos hoy un mundo global y las dificultades de nuestro mundo global tienen que ver con cómo pensamos que pueda gestionarse el mundo global. Desde luego, desde aquí hay diversos criterios de carácter económico, político, social, cultural, y desde la Iglesia queremos hacer nuestra aportación. Nuestra aportación que tiene que ver con el corazón del propio anuncio. ¿Cuál es nuestra aportación? La aportación que surge de la fraternidad. La fraternidad que surge del anuncio de afirmar que existe un Dios que es Padre de todos. De ahí está nuestra convicción de ser hijos y hermanos. Es nuestra aportación a la organización del mundo global, pero esto evidentemente hace falta anunciarlo no solo con palabras, sino con el testimonio de una vida realmente fraterna. El anuncio respecto del mundo global, el Domum cambia el mundo, es que la Tierra es un hogar que hay que cuidar, un hogar que tantas veces está atravesado por murallas o ensuciado por basuras, ¿no? Como dice el Papa Francisco en su carta sobre la cuestión de nuestro mundo global llamada Laudato Si. Por eso nosotros hacemos este anuncio. La Tierra es un hogar, la humanidad es una familia, somos hijos y hermanos. Es verdad, porque seguro que cualquiera de los que nos escuchan pueden decir sí, sí, pero lo que acababa de comentar, esta familia está como está. Hay unos que comen y otros que no comen. Hay dificultades para organizar el mundo global. Sí, sí, el hogar, pero existe tantos problemas. Por eso también nuestro anuncio continúa, nuestra buena noticia sigue afirmándose. Creemos en Jesús el Cristo, que nos redime precisamente de todo aquello que nos enfrenta y de todo aquello que ensucia. Es una redención que se va haciendo en el tiempo en la medida que se acoge. Por eso es necesario anunciarla. Por eso nosotros, la Iglesia, aquí y allá, hablamos de una Iglesia en salida, en misión, y de esto queremos hablar, ¿no? A lo largo de esta campaña, el Domum al Descubierto, que tienen ustedes en la documentación que se les ha presentado y que va a realizarse en este mes de octubre en nuestra tierra, en Castilla y León, con diversas actividades, por supuesto, se va a realizar en cada una de las comunidades cristianas de toda la Iglesia Católica por todo el mundo, pero aquí en España hemos querido hacer esta presentación del Domum de la Iglesia en Misión, de la Iglesia en Salida, a lo largo de todo este mes, con diversas actividades en las provincias que coinciden con las diócesis de lo que llamamos Provincia Eclesiástica de Valladolid.
pero serán quienes me acompañan en la mesa los que presenten con más detalle estas actividades. Yo de nuevo quiero decir que en nombre de esta Iglesia, pues me alegro de que Obras Misionales Pontificias haya querido escoger a nuestra provincia eclesiástica, la Iglesia en Castilla, para subrayar este año en toda España el significado del Domum, el significado de este anuncio que contribuye a cambiar el mundo. Somos hijos y hermanos, la tierra es un hogar y ha venido alguien a quien nosotros queremos anunciar que es el Cristo, que rompe los muros y arranca las cadenas que son las que dificultan de una manera concreta, de una manera en que los poderes de este mundo se aprovechan de esta realidad para dominar el mundo. Nosotros queremos contribuir humildemente desde nuestro anuncio a cambiar el mundo. Sin más, y siguiendo lo que está establecido en la convocatoria, va a dirigirnos ahora la palabra José María Calderón, que es delegado de misiones de la Iglesia en Madrid y ha sido subdirector y subdirector de Obras Misionales Pontificias. En este momento yo quiero hacer un recuerdo a don Anastasio Gil, que ha sido el presidente de Obras Misionales Pontificias durante largos años y que acaba de fallecer. Él vivió en los preparativos de este octubre misionero en nuestra tierra, pero lamentablemente ha fallecido. Esperamos que pueda contemplar eternamente el rostro de nuestro Dios y por eso viene José María, que ya les digo que está hoy afectado por los fríos otoñales que nos visitan y está un poco acatarrado. Entonces, le escuchamos. Bueno, pues, el Mundial de las Misiones es una de esas jornadas que la Iglesia tiene en todo el mundo. Es de las pocas jornadas mundiales que se celebra en todas las partes del mundo el mismo día, el tercer domingo del mes de octubre. Y lo celebra toda la Iglesia en unión para recordarnos una cosa, que la Iglesia nació para la misión y, por lo tanto, que la misión no es simplemente un capricho de gente buena que tiene ansias de hacer el bien, sino es el empeño de la Iglesia de llevar la buena noticia y todo lo que eso conlleva a todos los hombres. El Domingo Mundial de las Misiones comenzó hace ya unos cuantos años, en 1926, en todo el mundo. Desde entonces hasta ahora ha ido evolucionando y en España hemos intentado darles nuevos aires para acercar a la gente la riqueza de la misión. Hay una cosa que es tremendamente importante. Una de las riquezas más grandes que tienen el pueblo cristiano, y en concreto el pueblo cristiano español, es sus misioneros. 12.000 misioneros repartidos por todo el mundo, llevando a Jesucristo, que han dejado su tierra, que han dejado su familia, sus seguridades. Y eso hay que acercarlo a la gente. La gente oye cosas, pero no conoce la realidad. Y eso le llevó a, como acaba de decir don Luis, a don Anastasio Gil hace 5 años, que ha sido hasta ahora el director nacional de las Obras Misionales Pontificias, hacer esto que llamamos el Domum al descubierto. ¿Qué es el Domum al descubierto? Es intentar hacer cercano la jornada del Domum y la vida de los misioneros a todas las gentes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a lo largo de estos 5 años hemos ido yendo de sitio en sitio para empezar esta campaña en un sitio determinado. Este año toca en Castilla y León, en concreto en Valladolid, con este acto, y a partir de ahora muchísimos actos en todas las parroquias, colegios, no solamente de Castilla y León, sino de toda España. Pero empezamos en Madrid hace 5 años, después nos fuimos a Sevilla y estuvimos en Andalucía, después fuimos a Tarragona y se comenzó allí pues la tarea de la misión y del anuncio del Domum en Cataluña. El año pasado fue en Santiago de Compostela y este año tocaba Valladolid y todo lo que es Castilla. ¿Qué pretendemos con eso? Pues es una cosa muy fácil. Todo el mundo valora la labor que hace la Iglesia, la labor social y la labor evangelizadora que hace la Iglesia, pero a veces no sabemos poner rostro. El acercar a los misioneros a su propia tierra y el que la gente de Valladolid vea, ahora lo va a decir el delegado, que es el que tiene los datos y que eso, ¿no? Los misioneros que hay,
que han salido de aquí, que han sido compañeros de colegio y de estudios y de trabajo de la gente que vive aquí. Es decir, acercar ese rostro a la gente y que descubra la gente todo el esfuerzo y todo el empeño que la Iglesia tiene por la evangelización. Alto. Cuando se dice evangelización, se dice evangelización, es decir, llevar a Cristo. Pero junto con Cristo, como dice el Concilio Vaticano II, la encarnación de Cristo muestra al hombre, al propio hombre, y le abre a la dignidad de su vocación. Los misioneros lo que están haciendo con su trabajo pastoral, con su esfuerzo cada día, es mostrar a los hombres la grandeza de su dignidad, allí donde están. En muchos sitios, vapuleadas por la flaqueza y la debilidad de la enfermedad, de la incultura, de la injusticia. Pues ahí están ellos, llevándoles la grandeza del Evangelio, que les demuestra que su vida tiene un valor y una grandeza grande. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos? Que todo el mundo descubra que la misión no es algo teórico, ni es algo meramente romántico, sino que es algo muy práctico y que tiene muchas consecuencias para la vida de las personas que han ido, para la vida de las personas que les han recibido, pero también debería serlo para Valladolid, y lo debería ser para Segovia, y lo debe ser para Ávila, y lo debe ser para Ciudad Rodrigo. ¿Por qué? Porque de ahí surgen las vocaciones y de ahí se desarraigan las personas que luego van a llevar el Evangelio. Pensando una cosa, que para que cuando nosotros contribuimos con el Domum, por eso el lema, Domum cambia el mundo, cuando nosotros contribuimos con el Domum, estamos contribuyendo a través de nuestra oración, a través de la limosna, a través de escuchar el testimonio y llevar el testimonio de los misioneros a los demás, estamos contribuyendo a construir un mundo que es mejor, un mundo por el que vale la pena entregar la vida y entregar lo que somos y tenemos. Por lo tanto, es lo que intentamos. Ojalá sepamos transmitir con ánimo y con garbo lo que los misioneros viven entregando su vida. Y ojalá nosotros aquí, en nuestras tierras, seamos capaces de agradecer a Dios y a la Iglesia el esfuerzo y el trabajo que con sus manos, con su renuncia, están realizando esos hombres, esas mujeres, que como ha dicho don Luis, son principalmente religiosas, pero también son religiosos, son sacerdotes, son seglares, familias enteras que abandonan lo que son y tienen por llevar a Cristo. Pues un poco esto es lo que yo podría decir. Y perdón, porque se me queda la boca absolutamente seca. Muy bien. Escuchamos ahora a Javier Carlos, que nos recibe, que nos va a anunciar su posición de delegado de misiones de nuestra diócesis y también delegado de obras misionales pontificias aquí en Valladolid, pero también es el párroco de este local que nos acoge y del que luego visitaremos con motivo de la inauguración de la exposición como una de las actividades de este Domum al Descubierto. Muy buenos días. Cuando luego después vamos a recorrer la exposición, hay un apartado en el que aparecen datos en unos paneles, yo creo que muy dignamente preparados, ¿verdad? Podéis ver todos los misioneros que en estos momentos están realizando su tarea evangelizadora de estas diócesis que formamos la provincia eclesiástica de Valladolid. Continentes en los que se encuentran y también, como no, el distinto porcentaje entre varones, mujeres y, bueno, pues una información detallada. Yo tengo aquí, por estar en Valladolid, un poco más detallado, después les entregaré a ustedes lo de nuestros misioneros diocesanos y cómo ellos están distribuidos en países diversos. Y fijaros, Venezuela es para nosotros el país en el que más misioneros están, dando la realidad que cumple en estos momentos la Iglesia de acompañar la tarea de evangelizar,
es anunciar la buena noticia y compartir también la causa y la suerte, pues, con nuestros hermanos, con aquellos que, pues, han sido muchas veces más desfavorecidos en la realidad de la vida. A la hora de plantear esta edición del Domum al Descubierto, pues entonces nosotros hicimos una distribución por las distintas diócesis, de tal manera que aquí en Valladolid vamos a tener la oportunidad de esta rueda de prensa, inauguración de la exposición del Domum, pero también el pregón del Domum en la catedral el día 11 a las 8 de la tarde, que estará a cargo de Cristina López Ezlisti. Por otro lado, en Zamora, y bueno, pues van a ver, están preparando una mesa redonda en el trístico que tenéis ahí, podéis encontrarla, en la que van a hablar de la caridad como alma de la misión. Y esa caridad, que es alma de la misión, va a centrarnos a todos en que el amor de Jesucristo es precisamente el que nos urge a las distintas realidades. Van a intervenir desde Cáritas, van a intervenir desde Manos Unidas, van a intervenir desde obras misionales pontificias. Segovia nos ha mandado la vigilia que va a celebrar el día 4, jueves, que será en la iglesia de los misioneros claretianos. Entonces, allí se van a juntar, porque otra de las dimensiones, ¿verdad?, que no podemos olvidar nosotros, es el rezar por los misioneros, el orar por los misioneros. El sábado vamos a tener un encuentro de aquellas personas más vinculadas a la realidad misionera, los colaboradores de las delegaciones, los misioneros regresados que hemos podido localizar, y vamos a compartir esa experiencia de misión. Para pasar luego después, el lunes en Ávila, y está aquí en estos momentos también su delegada, la delegada de Misiones de Ávila, a un encuentro de niños, porque en los niños, queridos amigos, está el futuro. El niño que ahora empieza a ver, a mirar al misionero, puede tener en un momento determinado esa perspectiva también de la misión en su realidad. Los niños no es la recaudación, los niños no es la recogida, los niños es la siembra. Sembramos valores, y este valor del preocuparse por los demás en la dimensión misionera, pues es importante. Pasamos después al miércoles día 10, y en Ciudad Rodrigo se hablará de la misión como tarea de todos. Habrá allí una mesa redonda en la que aparecen unos representantes de misiones, de grupos misioneros, que van a dialogar y a presentar la actualidad de la misión en estos momentos. Y un poco más tarde, Salamanca se une también con la Noche Joven del Domum, de tal manera que será una fiesta en torno a esta realidad del Domum. En datos, si queréis, un poco más concretos de Valladolid, pues hablamos también de la ayuda que Obras Misionales Pontificias realiza, y concretamente en nuestra diócesis de Valladolid, a las misiones. Pues en el año 2017, para el Domum, nosotros aportamos casi 200.000 euros, que sumados a los de otras diócesis, otras comunidades, pues lleva a cabo toda aquella aportación de nuestra Iglesia española a la comunidad misionera. Yo, me parece que ahora le vamos a ceder la palabra a Luismi, que es un sacerdote de nuestra diócesis. Se ordenó en el año 1997, estuvo unos años
como párroco en distintos lugares aquí en Valladolid y después dio el salto hasta República Dominicana. Ha ido con ese grupo del Yemen, ¿verdad?, ese cauce de salida misionera para los sacerdotes, y entonces él ahora va a compartir con nosotros un poquito su experiencia misionera. En la sala hay otros dos misioneros con los que luego después, cuando estemos en la exposición, pues si queréis podéis también hablar y tener un poco un intercambio con ellos, que es el padre Luis Mateo, claretiano, 32 años en Panamá y 11 años ahora en Costa Rica. Y la hermana Montserrat Hernando, también de aquí de Valladolid, ¿verdad? García Hernando, comboniana, y también va a poder compartir la experiencia. Ella se va a quedar en Valladolid, lo digo por si tuviera cabida para alguna entrevista un poco más prolongada, se va a quedar en Valladolid hasta el próximo domingo y va a estar atendiendo la exposición que después presentaré. Una presentación de esta nueva campaña, diríamos, del Domum 2019, pero con un acento todavía más marcado para el mes de octubre, el mes misionero. Así, repensando qué yo les podría transmitir y que les fuera interesante de mi experiencia personal misionera, me he querido fijar en tres momentos, y son lo que quiero ahora compartir. Si alguna otra cosa les puedo completar, ustedes me dirán. Primero, cómo surge, me surgió a mí esta vocación o este anhelo. Luego, qué ha sido todo ese periodo hasta madurar y llegar a recalar o aterrizar en un país completamente desconocido, en el Caribe, que se ve muy bonito siempre. Yo siempre me he imaginado el Caribe, pues esas playas paradisíacas, y eso está en el Caribe también. Y luego, pues lo que esa realidad misionera deja de impacto en mí. He entendido que nosotros los misioneros tenemos una oportunidad excelente y yo he intentado aprovecharla. Creo que se me ha quedado muchísimo. Solo han sido 8 años los que he transcurrido allá en la República Dominicana, pero sin duda que en mí ya ha dejado muchas marcas, muchas huellas, ¿no? Repasando así de manera rápida, primero, mi inquietud surge precisamente, como han venido aportando, de un poco por el contagio, por la observación. Cuando estaba hablando Javier, Carlos, yo me estaba identificando totalmente. A propósito de los niños, de la siembra en los niños, pues a mí me sucedió eso. No nos habíamos puesto de acuerdo. Sucedió que yo, siendo niño en una parroquia rural, un pueblo de aquí, de Valladolid, Arrabal de Portillo, pues cuando llegaba la jornada del Domum, la campaña del Domum, pues siempre, yo recuerdo prácticamente todos los años que pasaban diferentes personas que nos hacían una presentación que te fascinaba por lo que tiene de aventura, de otro lugar, de otra cultura, pero a mí lo que me quedó realmente, diríamos, impactado fue la ilusión con la cual ellos presentaban esa experiencia. Digo, caramba, esta gente es feliz, no sé, yo de niño, todavía uno no encaja, ¿no? A medida que va pasando tiempo, pues vas viendo otras presentaciones y te vas forjando una idea de la misión, un ideal de la misión. Incluso te haces a la idea, porque también eso es parte de la realidad, de que hay misioneros y misioneras que se desempeñan prácticamente como héroes. No es mi caso, no lo ha sido. Pero es verdad que hay que abandonar cosas en esa salida, abandonar seguridades, abandonar planteamientos y arriesgar. Hay que cruzar no solamente el charco físico, los 7.000 y pico kilómetros, para caer ahí en una isla, alguien que es de una zona tan peninsular y tan continental, eso te descoloca, pero al mismo tiempo te abre a un mundo totalmente nuevo, maravilloso, una gran oportunidad. Cuando llegué al país en el año 2010, yo llegué en el mes de mayo, concluyendo el mes de mayo. Supongo que muchos de ustedes recordarán que el día 12 de enero del año 2010 se produjo un tremendo terremoto en un país ya de por sí muy sacudido por la miseria, por la violencia, por la injusticia, y que lamentablemente, hasta donde yo conozco, todavía está así. Bueno,
Pues yo llegué allí y me llegaban los ecos de muchos dominicanos que habían tenido que recibir, no habían tenido, lo habían hecho de buen grado, recibir una oleada humana escapando de ese horror, de esa hambruna, de ese pillaje, de esa violencia, de todo lo que habían dejado. Algunos habían dejado sepultada a toda la familia y habían salido, habían cruzado una frontera muy débil, que incluso habían facilitado el tránsito, pero así y todo, como se dice allá, ahora quedaba sobrevivir. Bueno, pues esa fue un primer impacto que me llevé fuerte. Junto a eso te llevas el testimonio también de algunas personas que han colaborado voluntariamente en el país en acciones solidarias, sobre todo de la defensa civil, porque todo el Caribe es una zona muy vulnerable a los seísmos, como estaba refiriéndome, y al paso de los ciclones. Aquí creo que haya llegado alguna noticia de uno de los últimos ciclones que arrasó algunas de las islas completamente. Yo he visto aquí en algún reportaje a República Dominicana, que es un lugar también factible, pues algunos dicen milagrosamente, yo no me atrevo a decir así, le pasó muy cerca María. Pasó la Sagrada Familia que dejó huella, María, José, bueno, fue tremendo. Al que le entró de lleno, le desbarató, fue a Puerto Rico. Paradoja, Puerto Rico. Bueno. Luego le rebasó a Dominicana y siguió haciendo estragos por varias islas de las Antillas. Pero Dominicana tiene experiencia también de haber sufrido eso. ¿Qué quiero decir? Esta presentación de mi llegada allí me daba idea de que allí se me ofrecían posibilidades de descubrir un pueblo que vivía feliz en la precariedad y en la vulnerabilidad, hasta en el modo de edificar y de vivir, a veces por falta de recursos, la mayoría de las veces, y otras veces porque cuando se construye poco y se te destruye, hay poco que reconstruir, o sea, el vivir en una precariedad muy grande. Un pueblo muy joven, un pueblo lleno de vitalidad, de posibilidades, un país bello, bellísimo, muy variado, de gran riqueza natural, mineral, no sé si saben que tiene una de las minas de oro importantes que hay en el mundo, esa pequeña islita. Y sin embargo, que eso es lo que el Domun nos ayuda a intentar descubrir, y sin embargo un país que en esas condiciones, que vivía en una, o vive, en su inmensa mayoría, de los 10 millones, le podemos poner 8 millones en situación de pobreza. Algunos de pobreza severa. Pobreza severa. ¿De morir de hambre? No. No, porque la mayoría de la población aprende a sobrevivir con casi nada. Pero vivir en una precariedad, en una, lo que nosotros consideráramos condiciones de vida mínimas, dignas, allí son mucho más mínimas. Incluso todavía no se ha despertado en muchas personas la condición de exigir ese derecho de dignidad. E incluso tampoco se ha desarrollado en muchas personas la condición de indignarte ante una corrupción repetida, sistemática, estructurada, porque han nacido y se han criado en esa precariedad. Bueno, todo esto quiero concluir diciendo que para mí ha sido una oportunidad para descubrir y mirar el mundo de una manera diferente. ¿Qué impacto me ha dejado a mí? Pues a mí me ha dejado también tocado, quizá también en la mente, por ver cómo es posible que nosotros, como dijera, estamos sintiéndonos parte de la misma humanidad. A veces no parece que seamos la misma humanidad. Parece que estamos viviendo en mundos completamente diferentes. Y no me estoy refiriendo, por supuesto, al ámbito cultural, que lo es. Voy a un país de América Latina y el Caribe, pero es una realidad completamente diferente. Pasado yo 7 años allá, me hubiera tenido que empapar mucho más del diccionario o del léxico dominicano, de los dominicanismos. Todavía me faltaba, y me falta, por aprender a interpretar mucho del sentir y de la cultura dominicana. Pero me ha impregnado bastantes cosas. Y creo que la gran oportunidad que nos da a los misioneros que nos hemos movido a otro lugar es aprender a mirar la realidad con una distancia y con unos ojos diferentes, con una distancia mayor a tu realidad, la que has dejado, y con una distancia más cercana a otra realidad nueva. Aprender a vivir y a dar valor a la vida de una manera nueva, eso es magnífico. Lo último que quiero apostillar, a mí me hace sentir muy mal cuando a los misioneros, me van a perdonar todos, nos consideran o consideramos como una especie de jaula aparte dentro de la iglesia, o como si fueran unos swaps o algo de élite o de no sé qué. Yo no me siento así ni me quiero sentir así.
Creo que para todos los que somos miembros de este camino de Jesús, discípulos de Jesús, creo que para todos es necesario, como el alimento de cada día, ahondar en nuestra fe misionera. Y si no es así, aunque creciéramos en el mundo y en el número, creo que perderíamos la entraña, el espíritu que es por esencia misionero. Ese es el gran regalo que Dios nos ha dado a cada uno, inserto en la fe y en el bautismo, y que creo que debemos de aprovechar. Gracias. Perdón por la humildad. Abrimos ahora un tiempo para, si desean hacer algunas preguntas a quienes me acompañan en la mesa, y luego pasaríamos a inaugurar la exposición, que quien es el comisario de la exposición, Antonio Aunés, haría para todos nosotros. Pero antes de bajar, si desean hacer alguna pregunta, estamos dispuestos para contestar. ¿Todo claro? Los números que hay, entonces bajamos a... ¿Sí? ¿Dicas dónde está? La exposición de esta pequeña antesala es un recuerdo a una persona que nos ha acompañado durante 18 años a quienes trabajamos en Obras Misionales Pontificias, que ha sido el director en estos últimos 8 años. En los 10 anteriores fue su director, o sea que es un hombre, puedo dar fe, que se ha exprimido hasta el último aliento por la misión. Es un enamorado de la misión y que de esta manera sencilla, humilde, pero que con todo el cariño, pues hemos querido dedicarle este recuerdo y expresar de esta manera toda nuestra gratitud y el reconocimiento a la labor que ha realizado durante 18 años en Obras Misionales Pontificias. Luego tenemos por ahí, por aquella esquina, tenemos una pila bautismal que a lo mejor diréis, bueno, ¿y esto qué hace aquí? La verdad es que, aparte de que queda bien, tiene su razón de ser, porque realmente todo lo que vamos a ver a partir de ahora pues tiene su inicio aquí, en el bautismo. Como dice, como nos recuerda el Papa Francisco, todos los cristianos estamos llamados a ser misioneros por mediación del bautismo, ¿no? Todos, de alguna manera, pues estamos llamados a predicar el Evangelio. No estoy diciendo que tengamos que dejarlo todo y marcharnos a la China o al Caribe, pero sí que en nuestro día a día pues podemos dar testimonio de nuestra fe, ¿no? Y a continuación vamos a entrar ya en lo que sería la sala principal. Tenemos una parte que representa el pasado, luego tenemos el presente y más allá haremos un pequeño guiño al futuro. Vamos con el pasado. La historia del Domum. Estamos hablando de más de 90 años. Antes citaba el año 1922 que se creó la jornada del Domum. O sea que vamos ya para casi un siglo de historia del Domum. Toda esta parte es lo que trata de reflejar esos 90 años, de forma muy condensada, claro, pero esos años, esos 90 años de historia. Aquí sí que me gustaría destacar a dos figuras. No voy a entrar en muchos detalles porque tenemos prisa y además no lo voy a contar todo porque luego me imagino que vendréis a contemplarla con más detalle. Pero bueno, algún niño, alguna cosita, sí. Y de aquí me gustaría destacar a dos figuras. Una, Paulina Jaricot. Ella fue una joven francesa que en la primera mitad del siglo XIX se las ingenió para buscar una fórmula para apoyar, para sostener a los misioneros. Y fue el germen de la obra de la propagación de la fe, de lo que hoy conocemos más popularmente como el Domum. Destaca el hecho eso de que sea una mujer laica en un periodo donde, bueno, pues era convulso, revolucionario, muy bueno, toda una figura ilustre, ¿no? Habría que pasar un siglo entero, porque ya fue en 1822, bueno, pues teníamos que esperar un siglo para que Pío XI designara esta obra como pontificia y adquiriera ya un carácter más universal. Y otra figura que me gustaría destacar, si aquí teníamos antes, hablábamos de Paulina Jaricot, de origen francés, a don Ángel Sagarmínaga. Él, de origen vasco, fue el primer director nacional de las Obras Misionales Pontificias, estuvo al frente de la institución unos 40 años, hasta que falleció en un trágico accidente de ferroviario, y fue el hombre que realmente impulsó, era un hombre muy dinámico, los que lo conocían, ya tiene una personalidad arrolladora, un hombre que tenía una gran creatividad, y durante 40 años estuvo al frente de la institución, y bueno, pues fue cuando los Obras Misionales Pontificias adquirieron un gran esplendor, ¿no?
A continuación, pues tenemos los documentos, hacemos alusión a la aportación de los distintos papas a las misiones, bueno, los patronos, San Francisco Javier, y Santa Teresa, Teresita, que soy. Mira, ese dato se me había escapado a mí, muy bien. No, hombre, pues claro, pues ahí tenemos a los dos. El día de la patrona de las misiones. Claro, claro. Pues, nos podíamos haber inaugurado el mejor día. Bueno, pues si toda esta parte decimos que refleja un poquito esos 90, más de 90 años de historia, a este otro lado pues estaría lo que es la actualidad de la misión. Los primeros paneles, pues se trata de hacer un retrato, una panorámica de la actividad misionera de España hoy en día, ¿no? Pues hablamos de cuántos territorios de misión hay, cuáles son esos territorios de misión, cómo se organizan, qué necesidades tienen. Detallamos un poquito más cuál es la labor del misionero, porque bueno, pues sabemos que su principal labor es la de predicar el Evangelio, pero no queda ahí. El misionero se encuentra con unas realidades a las que tiene que dar respuesta en situaciones críticas, de hambre. Entonces, bueno, pues no solo se trata de predicar el Evangelio, sino que trata de compartir su fe, su testimonio y los problemas, ¿no? Normalmente son, pues, esas sociedades, pues, muy, muy críticas. Y luego, tenemos un último apartado donde hablamos de la cooperación misionera. Si los grandes protagonistas de toda esta exposición son los misioneros, 12.000 misioneros que tenemos en España, de los que nos tenemos que sentir muy orgullosos, bueno, también hay una parte que, de alguna manera, aunque no estén allí en misión, pero también hacen una función esencial, que son los que nos gusta llamar como misioneros de la retaguardia, ¿no? Pues toda esa gente que, voluntarios, trabajadores, catequistas, párrocos, que de alguna manera son el sostén de la misión desde aquí, ¿no? Desde España. Y están recogidos en esta parte de aquí. Hablamos de cooperación, distinguimos distintas formas de cooperación. La personal, bueno, los propios misioneros ya es una cooperación personal, lo que hablamos de los catequistas, los párrocos, trabajadores que dedican, voluntarios que dedican horas, esfuerzos a la causa misionera. La cooperación espiritual. La cooperación espiritual, pues la fuerza de la oración, algo que todos podemos hacer, está en nuestras manos y que pues tiene desde luego una gran fuerza. Y finalmente, pues la colaboración económica. Bueno, a ver, los misioneros tienen una serie de necesidades que hay que cubrir. Eso es así, desde cosas que a lo mejor no se nos ocurrirían, pero que son básicas. Pues, recuerdo, no hace mucho estuvo por allí por la Dirección Nacional un misionero que decía, pues es que estaba en el Amazonas, pues yo me tengo que desplazar con una canoa y necesito gasoil. Si quiero ir a una aldea, a la otra, aldeas que están pues muy dispersas, pues necesitas, o sea que todo ello implica una serie de gastos que se tratan de cubrir con la jornada del DOM. Este año es el próximo 21 de octubre. Vamos, si os parece, a la siguiente sala. Vamos colocándonos, si no, un poquito para aquí, para el fondo, aquí que hay sitio. Vamos pasando. Bueno, pues esta es la quinta edición de la exposición de Cómo la has descubierto. Y siempre allá donde hemos estado, pues nos gusta reservar un espacio a los misioneros de aquellas diócesis que nos acogen. En este caso son 6 diócesis, archidiócesis de Valladolid, las diócesis de Ciudad Rodrigo, Salamanca, Segovia, Zamora y, no sé si me saltaba la pila, ya, que es la primera. Bueno, pues este espacio está dedicado a ellos y a los misioneros que ahora mismo pues se realizan funciones por todo el mundo. Como estaban explicando antes arriba en la rueda de prensa, los paneles, lo que se trata, nosotros son, creo recordar que son 753 misioneros de los que estamos hablando, los que están ahora mismo, que pertenecen a estas diócesis que están ahora mismo en misiones. Nos gustaría dar cabida a todos, pero eso es imposible.
Entonces, de alguna manera están representados cada uno de estos paneles pues con un testimonio de las diferentes diócesis. Hemos escogido a un misionero, misionera, un grupo, como aquí, toda una comunidad, representando a cada una de las diócesis. Luego estarán, si os fijáis también, entramos en los datos que nos hablaba antes Javier Carlos, de las diócesis, ¿eh? Pero sobre todo, bueno, pues son testimonios muy sencillos, muy breves, pero que un poquito pues nos hablan de las circunstancias, de las situaciones en las que desarrollan su labor todos estos misioneros, ¿no? Es un espacio que, como os digo, pues siempre nos gusta y tiene un especial significado para nosotros, ¿no? Y ya finalmente, si os parece, vamos a pasar Cuéntame. Creo que es interesante, antes de nada, el ver si identificáis entre nosotros a Antonia. Sí. ¿La habéis identificado? Está por ahí. Sí, está. ¿Quién es Antonia, la misionera? Es que está aquí, la que está en el panel, la tenemos aquí. La tenemos en persona. Vaya, de modo, cuenta que la tenemos aquí en persona. Bueno, pues oye. Que ella tampoco lo sabía cuando ha venido. Ah, yo tampoco lo sabía. No, tampoco. En el fregado, ¿no? Sin darse cuenta. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar ya finalmente al patio. Menos mal que hoy apetece el sol, ¿eh? Hace bueno. Bueno, el aire. Pues yo creo que ya estamos todos, ¿no? Sí. Bueno, os decía antes que la exposición está orientada un poquito pues como ese pequeño viaje en el tiempo, el pasado, los 90 años de historia del Domum, la actualidad de la misión. Bueno, pues esto es el futuro, ¿eh? Aquí, bueno, un guiño al futuro un poquito a corto plazo, ¿eh? Inmediato. De una parte, bueno, casi vamos por esta porque es el remate de la exposición, el punto número 4. Cambia el mundo. Ese es el lema de la jornada del Domum de este año, que se celebrará el próximo 21 de octubre. Cambia el mundo. ¿Por qué cambia el mundo? Pues porque estamos convencidos de que la misión transforma el mundo. La labor que hacen los misioneros ayuda a cambiar a las personas y ellas, a su vez, ayudan a cambiar, a transformar el mundo. Y nos ha parecido, ¿por qué un joven? Pues porque estamos a punto de inaugurar el sínodo dedicado a los jóvenes. ¿Y quién mejor que los jóvenes para transformar el mundo? Ellos tienen esa capacidad de transformación, esa vitalidad. Aquí en este caso hemos recogido algunas frases, algunos mensajes de jóvenes que han tenido experiencias de misión y lo que les ha marcado, lo que les ha significado para ellos, ¿no? Hay alguna pequeña frase, un testimonio muy impactante, así como algunas frases del Papa dirigida a los jóvenes. Y por otro lado, pues un poquito más allá, si esto está aquí a la vuelta de la esquina el próximo 21 de octubre, hay que esperar un poco más. Al año que viene se va a celebrar el Mes Misionero Extraordinario, ¿eh? Va a ser todo un acontecimiento. El Papa ha convocado este mes extraordinario que coincide con el centenario de uno de los documentos pontificios misioneros más destacados, como es la Carta Apostólica Maximum Nilu. El año que viene se cumple ese centenario y se ha considerado un momento muy oportuno para hacer una reanimación, una revitalización de todo lo que es la misión. Eso será
al año que viene habrá que preparar algo especial, ¿eh? Porque es un acontecimiento desde luego que merece la pena. Y ya vamos de camino a la salida, pues aquí podéis ver todos los carteles del Domus que nos han acompañado durante todos estos 90 y tantos años, desde el primero, desde el año 41 hasta el presente, hasta el de este año, ¿eh? Creo que le da colorido, es muy curioso ver además, claro, y es muy curioso ver el diseño y cómo van cambiando, cómo han ido cambiando durante todos estos años, los mensajes que ha habido, en fin. Yo creo que es algo que también me gusta mucho, así como las huchas, pues los carteles son algo muy, muy nuestro, ¿eh? Yo creo que como remate final a esta pequeña muestra, pues nos ha parecido que era pues muy oportuno y muy agradable. Bueno, yo creo que no me he extendido mucho, ¿no? Breve. Bueno, pues ya saben que tienen que volver para ya leerla y dedicarle un poquito más de atención, ¿eh? Yo simplemente pues les he querido dar algún pequeño rasgo. Si alguno de los medios queréis conversar con alguno de los misioneros que están por aquí, pues podéis hacerlo. Agradecemos la presencia de todos, el trato y el cuidado que siempre dais a esta dimensión misionera de la Iglesia tan importante, y esta exposición estará abierta hasta el día 11 de este mes de octubre. Se puede visitar por las mañanas de 10 a 1, por la tarde de 6 a 8, incluso el domingo también estará abierto por la mañana. Si alguien por cuestiones de parroquias, colegios, necesitara otro horario, pues diciéndolo, con mucho gusto abriríamos en momentos diferentes. Muchas gracias a todos. Esto lo tiene en su ordenador, lo puedes hablar como quieras.